Buen día, mi cielo. Hola, mamá. ¿Cómo está mi hijo? Mamá, ponte más lejos de la cámara. Pero si yo llamo para verte a ti. ¿Así? El otro día estuve hablando con Marta, la vecina. Me dijo que están muy tranquilos, que casi no salen de casa. ¿Y Axel? Le dijo, ya sabes cómo es Axel. ¿Cómo está el abuelo? Pues ahí, lo dejé dormido. Mañana viene el doctor a verlo. Pero más bien cuéntame, ¿no te estarás peleando mucho con Jorge? No, mamá. Síganse lavando muy bien las manos los dos, por favor. Sí, mamá. Acá hubo otro rebrote. Y apúrate, no vas a llegar tarde a la universidad. Dale, mi cielo. No lleguemos tarde el primer día de colegio, ¿ah? Axel, vamos, 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 que llegamos tarde el primer día. Sí, mamá. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mamá. Mami, ya me voy, que he quedado con un compañero de la uni en la cafetería para una movida del trabajo final. Desayunen bien. Dile a Jorge que no me coge nunca, que si el teléfono le da asco. Los extraño mucho. Ah. Cuídense, que ya pronto estaré de vuelta. Perfecto, mamá. Adiós. ¿Qué haces? Pues instalándote la fibra óptica, ¿tú qué crees? ¿Y si me pasa algo? Mala suerte. No, 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 dame el móvil. Que por lo menos mande un WhatsApp diciendo que estoy mal o... Tienes 30 segundos. Toma. De verdad, siempre igual, toda la vida comiendo de broncas y castigos por tu culpa. El niño bueno ha tenido que arreglar todo lo que su hermanito jode, de verdad. Te veo esta noche. Te estás pasando. Se lo voy a contar a mamá. Vale, pero eso sí, se lo cuentas todo, ¿eh? Te he dejado macarrones en la nevera. ¿Qué carita de cinco tienes? ¿Eh?
No, que al principio estamos todos igual, ¿eh? Pero tú verás con los meses trabajando cómo te cambia la cara. Y el culo también. No, pero esto es algo solo temporal. Ah, no, lo mío también. Yo solo llevo 3 años. Nah, pero yo en cuanto tenga el rancho y el yate ya lo dejo. Ay, aún así, aprovecha el tiempo que estés aquí. A ver, el curro es una mierda. Pero bueno, puedes conocer gente súper diferente y te sacas un dinerito mientras paseas en bici por la ciudad. Ya. Que luego al final no es tanto, ¿eh? Porque entre la cuota de autónomo, la trimestral del IVA, el IR... ¿Trimestral de qué? ¿Tú tienes cuenta corriente? Anda, ven, que te lo explico en el banco. ¡Vamos! Se ve que el tío era famoso y puso en su Twitter que le faltaban los muñecos de mundo infantil. Pues me tocan los cojones. Tú, pues que se joda. Vamos a contestarle ya. Sí, lo siento mucho, era el cumpleaños de mi primo pequeño. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Le volan los ricos para dárselo a los pobres. Ya, en plan Riderhood, ¿eh? Oye, ¿y quién es el pavo? No lo sé. Creo que era un productor musical o algo. A ver, tampoco hay que participar en linchamientos públicos, que luego estas cosas... Chicos, este es... Axel. Pero bueno, si esta vez has captado a uno tierno. Así con esto de la crisis todos son abuelos a los que les han chapado la oficina. Que vienen de sus barrios ricos a robarnos el trabajo y las mujeres. Oye, ¿cómo que captar, eh? Yo trato de ser simpática y acogedora con todos los compañeros. Ya. ¿Te ha cobrado ya los 15 pavos por el papeleo? Que sin mis servicios ibas a trabajar nada más que para pagar multas de Hacienda. Desde enero de 2020 ya son 18 euros, ¿eh? Y no les hagas caso. Tienen envidia de mi don de gente. ¡Viva! ¿Tú estás segura de que no hay ninguna ley que prohíba stalkear a clientes, digo? De lo que tendrían que protegerse son ellos de ti, tronca. Ah, lo ha dicho él, ¿eh? Vamos a ver. ¿Perdona? Hola, traigo su pedido. ¿Y esa música? Es mía, ¿te mola? Oye, ¿has probado las burgers veganas? Si quieres, puedo recomendarte un sitio que está increíble. Y de paso un docu donde te explican cómo hacen esas. Y los nuggets de pollo, que trituran a los pollos vivos, es muy fuerte. ¿Has pedido nuggets? Vale. Tú, que había pedido extra de nuggets, el hijo de puta. Axel era, ¿no? Tú aprende de mí, te irá bien. Máxima puntuación desde hace meses. Todo se trata de tener contento al cliente. Hola, buenas. Aquí tienes una bandeja de sushi, una bebida y para ellos para uno. Una pena. Por lo que veo, no me vas a invitar a cenar. Mira, Luke, yo solo confío en que tu seguro cubra la clamidia como accidente laboral. Como que también hay que pillar un seguro. Mínimo que te cubra accidente, ¿eh? Después sí, de reposo. Te vaya a pasar por el examen. ¿Qué, le pasó algo grave? No, solo que se mató. Se saltó un semáforo. Sí, después de trabajar 14 horas seguidas. Igual no es un accidente, igual es que tu empresa te ha matado. Vamos, que por mi coño que lo van a pagar. Chicos, 9:30, hora de los churritos en las oficinas. Cuando tengas mi puntuación podrás sudar de los churros, tronco. Es que te apestan la ropa fritanga. Yo solo cojo desayunitos fijos con tostaditas de aguacate, mira. ¿Mira, ves? Suerte, bro. ¿Yo qué hago? Que no me ha llegado ningún pedido. ¿Qué hago? ¿Voy con los demás riders a donde el burger? ¡Guárdame un churrito! Con un 5 no tienes un pedido del burger ni de coña. Para la app, la comida basura eres tú, chaval. Estaba más borde. Arepas.
Hola, perdona. ¿Puedo entrar con la bici? La bici, que si puedo entrar con ella. Es que no tengo candado. Ostras, lo siento. Es que no tengo candado. Vengo a recoger un pedido. Depíllalo. Vaya, tenéis carteles de todo lo que pregunto, ¿eh? ¿Cuál es el número de la lotería? Da igual, da igual. Ahí has dicho, ¿no? Va a hacer las arepas ahora. Sí, mucho mejor. Bien calentitas, al cliente no le importará esperar. Si no, no mata nada, no pasa nada. Date prisa, coño, date prisa.
días. Gracias. Duele, ¿eh? No sé si me ha dado un tirón de repartir o es que se me ha dormido a esperar. El primer día es el peor. El segundo ya mejor. Sobre todo si no vuelves. Anda, trae para acá. Mira, esto es para aflojar la tensión del músculo, ¿sabes? Mejorar el trofismo y aumentar el flujo linfático. Yo tengo unos cursillos de masajista terapéutica. Es que está muy difícil lo de conseguir trabajo y una tiene que saber hacer de todo, sobre todo un bebé que mantener. ¿Un pedido? ¿Ves? ¿Ves cómo todo tiene solución? ¿Pero cuántas arepas puede comer una persona? ¿Cómo cancelo esto? No puedes. ¿Cómo que no puedo? Sí puedo. Cuando me entrevistaron dijeron que yo podía elegir mis horarios y mis pedidos. Ya, pero mira, tú acabas de empezar y tienes 5 puntos. Si te quitan un punto, tú vas a repartir un pedido cuando Van Damme grabe una película. A ver, poder puedes. Como mismo puedes meter la boca en el tubo escape de ese coche. Ahora, ¿eso es bueno para ti? Es más injusto. No se llama injusto. Se llama algoritmo. Que también hice unos cursillos de desarrollo de APP. Está todo puto amañado. Claro que está puto amañado. Somos latinos en España trabajando de repartidores por 2 euros el pedido. Y yo ahora me voy a limpiar unas oficinas por 8 la hora. ¿Puede valorar mi servicio en la app? Dame mis arepas. ¿Cómo? Digo que me des mis arepas. ¿Qué dices de arepas? ¿Qué cojones desayuno arepas, chaval?
Perdona por el retraso. Cago en el algoritmo, en la pobreza y en la mala educación. Coño, ¿tanto cuesta decir gracias? ¿Es que soy menos persona porque os traigo la comida o qué? Si no necesitas el dinero, basta yo con la puta bici cuesta arriba todo el día. Coño, que me duele el perineo. ¿Sabéis lo que es el perineo? Yo sí, porque tengo estudios. Aunque haya terminado repartiendo arepas. Coño, que ya podríais cocinar en casa, ahorrar dinero y pagar el puto ascensor. Es que cago en el puto algoritmo, joder. ¿Dónde has sacado eso? Estaba en un cajón. ¿Pues no tiene SIM? ¿Se la quitaste? Mira, tío, yo no sé si eres muy listo o muy tonto. Solo he jugado 2 euros. Muy tonto, tío, eres muy tonto. Que tenemos 20 euros para terminar el mes. Que te has jugado todo lo que nos dio mamá para pagar el alquiler. No sé la mierda de curro que he tenido que pillar, tío, que me duele el culo. No te preocupes, son solo 2 euros. Esto al final de la noche yo lo he triplicado. No entiendes una mierda. Está todo amañado. Mira. Estos son los distintos caminos que hay en un juego. ¿Vale? Tú te crees que puedes elegir el que tú quieras. Pero en realidad siempre hay alguien detrás que te hace elegir el mismo. ¿Entiendes? Alguien como tú. ¿Cómo que como yo? Sí, eso lo has hecho tú. Pero esto no tiene nada que ver. Esto no le quita el dinero a nadie. Esto es un videojuego. Bueno, será un videojuego si no tengo que dejar la carrera por tu culpa. Axel. Sí. ¿Tú me odias? ¿Pero qué coño dices, tío? Pues claro que no te odio. ¿Solo que qué? Que nos ha tocado la lotería. No. La lotería no toca, Jorge. No toca. Esto es curro y esto es trabajo. ¿Vale? Esto va a salir bien. Esto va a salir bien. ¿Entonces me dejas el móvil? Sí, toma. No. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Hombre! ¡Se ha sobrevivido a su primer finde! Yo lo sabía, sí. Para nosotros no hay más remedio. No, pero si está aquí. Oye, ¿le echamos una moneda entre todos a ver si así reacciona o algo? Hostia, sí que se ha quedado tupi, ¿eh? ¡Eh! Mezclaréme con Red Bull malo, ¿eh? Ey, perdona. Es que... Es que tengo un plan. Pues yo tengo otro. Se llama Julie. 21. Me gustan los tatus y el truco de posar al lado de tu amiga. Qué asco das, Luke. Te das cuenta, ¿no? Tranquila, que esta vez no eres tú, que es otra amiga. ¿Ah, sí? Aquí tiene su pedido. Me llamo Axel. Si necesita cualquier otra cosa más, yo se la puedo traer dentro o fuera de la app. Pasearle al perro, hacerle la compra, lo que necesite. Cliente es lo primero. Aquí tiene su pedido, me llamo Axel. Si necesita cualquier otra cosa más, yo se la puedo traer dentro, fuera de la app, lo que necesite. Pasarle el PDF. ¡Hostias, lo siento, de verdad, no tengo el coronavirus! ¡Distanciamiento! ¿Verdad que lo siento? Que te juro que me lavo las manos antes de subir. Que yo sé que no debo tocar a nadie, pero es que usted ha sido tan generoso conmigo que entonces yo... Primero, buenos días. Y tranquilo que esto no va del coronavirus. ¿Tú sabes que hay gente que piensa que eso del coronavirus es un invento de Bill Gates? ¿Sabes qué pienso yo? Imposible. Una idea tan buena se le hubiera ocurrido antes. A Jeff Bezos. Pues entonces, si no es eso, déjame ir. Que yo no voy a decir nada de la pistola. De hecho, ¿qué pistola? Yo no veo ninguna pistola. ¿Tú ves una pistola? Porque... Pues revísate la vista, ciego, porque aquí yo veo una, panita. Pero lo que haces y me gusta, ¿eh? Wishful thinking se llama eso. Quieres que las cosas sean diferentes y entonces te obligas a pensar y actuar como si lo fuesen. Está muy bien, papito, chévere. Felicidades, papá. Pero no puedes negar la realidad. Y la realidad es esta pistolita apuntándote. ¿Tú sabes qué dice Jeff Bezos de eso? Jeff Bezos dice, sé terco con tu objetivo, pero flexible en los detalles. Tu objetivo es librarte de esta pistola, ¿no? Genial. Aplícate para conseguirlo.
Pero tiene que dejar margen de maniobra para actuar, ¿eh? Esta pistolita no va a desaparecer sola. Venga. Inténtalo. Agárrala. ¡Empúñala! A que no desaparece. ¡Empúñala bien, coño! ¡Con doble yema! ¡Como hombre! ¿Qué? ¿Te gusta? Eso es algo que yo siempre digo, ¿eh? Crisis significa oportunidad. Ahora tienes la oportunidad en tus manos, panita. ¿Qué vas a hacer? Irme, solo quiero irme. ¿Solo quieres irte? ¿No quieres nada más? De pie. Como hombre. A ver, pues creo que ya se conoce, ¿no? Luismi, te presento a Axel. Axel, Luismi. Oye, cómo corre el chaval, ¿eh? Menudo guepardo. ¿No sabes mi nombre? ¿Por qué coño me has robado las arepas? ¿Quiénes sois? Mucha pregunta. No será policía, ¿verdad, Axel? Tranquilo, panita. Que ya sabemos que no. Sabemos todo de ti, ¿eh? Ay, sabemos que necesitas dinero. ¿Estás pobrecito? ¿Te acuerdas, Luismi, que nos lo dijo aquí afuera ayer? ¿Ya no quieres el dinero? No, solo quiero irme. Pues no te puedes ir. Sin desayunar antes. ¿Luismi? Abre la boca. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! No tan rica como la de mi mami, pero es que ese olorcito ya me transporta a Caracas con la carnita mechada, los huevitos perico. Ahí viene la sorpresa, ¿eh? Mi toque especial. Sí, Axel, esta es tu oportunidad de embarcarte en una startup con posibilidades infinitas y rentabilidad inmediata. Panita, bienvenido al futuro. El cliente nos escribe a nuestra centralita con los productos que necesita. Nosotros avisamos al restaurante para que prepare el pedido al gusto del cliente. Luego le asignamos este pedido a un rider. Si el rider está disponible, acude al restaurante, donde le facilita la dirección del cliente que, en cuestión de minutos, podrá disfrutar de su producto. Tranquilo, tranquilo, que esto no es coca. Aquí en el corporativo no puede entrar la droga, ¿eh? Aquí es pura logística. Pero el drama ayuda al pitch. ¡Ey! Mira, Axel, si tú entras con nosotros en este equipo, todos son pro. Ganas mucha plata y además no te matamos y sigues vivo. ¿Ves cómo si conviene? ¿Qué dice? Wow. ¿Acepto? Éxito. Oye, que he dicho que acepto, ¿eh? He dicho que acepto. ¿Eh? Para tu bici. Para que no andes atándola con el cable del router, ¿eh? Tenemos ojos en la calle. El kit de bienvenida sigue con un teléfono celular. Te comunicarás con nosotros en persona o en clave a través de este teléfono. Llévalo contigo siempre a la mano. Solo nosotros tenemos este teléfono. Nadie más te va a andar contactando por aquí. ¿Aló? Hola, le llamo de teléfono para hacerle una oferta. Mi nombre es André y queremos... Estos negocios nos dejan mala fama a los latinos, ¿eh? No te metas en eso. Y de esto no te separes. ¿Te llega el mensaje o no te llega? Ah, mira, ahora. Código 5... D1. Imagina, ¿qué coño haces esto, tía? De verdad, ¿eh? Pero si te lo estoy haciendo todo yo. Hala, ya tienes presentada la trimestral del IVA. Mañana te lo cobran. De puta madre, más dinero para los políticos. No todo. A mí me debes 18 euros. Pues mira, me debes 2 pavos. Gracias por la contribución. ¿Pero qué haces, niña? Que es para las pegatinas. Dijimos que las pagamos entre todos, ¿no? ¿Me vais a tangar todas las pibas o qué? ¿Solo me queréis por mi cash? Sí, es un muerto de hambre. Entonces me queréis porque estoy mazo de bueno. Venga, chicos, ponéoslas y las repartimos a todo el mundo, ¿vale? Que le llegue a esos cabrones que queremos nuestros derechos. Toma. A ti no te las voy a cobrar, que irás jodido de pasta, pero repárteselas a todo el mundo, ¿vale? No, no, gracias. ¿Cómo que no, gracias? O sea, aquí tú eres el que más tienes que perder. Tú, que esto es peligroso. ¿Cómo que peligroso? Joder, mazo. Que Samu era el más pro de todos y tuvo un accidente hace menos de un mes. Tú acabas de empezar. ¿Te han dado algún cursillo de seguridad?
No. ¿La empresa se responsabiliza si te pasa algo? No. Pues entonces, te puto pones la pegatina. No puedo decirle que no te has enterado de una mierda, ¿eh? Ya te lo explico yo, que tengo unos cursillos de derecho. Lo que queremos es que la empresa nos haga contrato, porque ahora somos falsos autónomos. Ha sonado un móvil, ¿no? Sí. Sí, pero el mío no es. ¿Es el tuyo, Axel? No, el mío no es. Pero me tengo que ir. ¿Pero dónde vas, flipado? Que ahora es el turno de las comidas. Oye, las pegatinas, tú. ¿Es el tuyo, Axel? No, que el mío no es. Que lo estoy viendo. Pedidos Ranchito. Ah, pues ahora voy. ¿Pero dónde vas, flipado? Que el Ranchito se está ahí. Sí, por ahí. Voy empanada llevas, chaval. Mírame, mírame. Estoy jugando por delante, girl. Llevo esta mierda siempre en mi piel. Estilo Ferrari. El panita está dentro. No entiendo por qué tienes que mandar esos mensajes tan guarros. A ver, mamá huevo. Es el código perfecto. Cuando en cualquier canción hacen una metáfora, ¿qué piensa la gente? Que estás hablando de sexo. Pero cuando tú hablas específicamente de sexo, nadie piensa que sea una metáfora. Menos un código. Qué intenso, chaval. Oye, ¿lo puedo usar esa frase para foto de pie de Insta? Haz lo que quieras. Vamos, hombre. Oye, enfócame bien el bíceps y el tríceps, porfa. Que salga bien, que de esta me verifico la cuenta, loco. Pero un coñazo sí clarito, ¿eh? Ah, ¿así, así el mentón, ¿qué tal? ¿Lo ves bien o no? Aquí tienes. No. Pedidos en contacto, 2 metros de distancia, gracias. Ah, perdona. Ahora. Es que tengo un poquito de prisa. Ya, bueno, déjalo en el suelo. Vale. No, pero ahí no, que tengo que salir. O sea, acércamelo. Pero si me has dicho que no me puedo acercar. Acércamelo cuando cierre la puerta. Vengo por un pedido de arepas. Son las arepas especiales. ¿Y a dónde las tengo que llevar? Ya no soy listo, sido, ahora soy don Peloto. Foto, foto, para la historia, foto, 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 para la historia, foto, 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 para la historia, foto. Jinjong, gangong, jinjong, foto. He aprendido chino, capuchino, chingatono. Fíjate que son dos. ¿Cómo se está poniendo el barrio? ¿Qué hace? ¡Wilson! ¡Que no te va a grabar la bici en este barrio! Hola. Hola, ¿ha pedido usted arepas? ¡Arepitas! A ver si están calentitas como yo. ¿Pero esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es droga? ¿Pero tú quién te crees que soy yo? ¿Eh? ¿Que la fama qué? Lo siento, yo no sé qué es eso, yo no he hecho la comida. Que te estoy vacilando, tonturrón. ¿Tú crees que yo voy a querer arepas con la barbacoa que tengo? Que estoy haciendo unas doradas. ¡Uy, que se me queman las doradas! Ten la propina, guapo. ¿Pero qué has hecho? ¿Te ha caído la bebida y has meado dentro para rellenar o...? Ay, no te metas con él, pobre. Oye, ¿pero qué hiciste? ¿Atropellaste al gato del cliente con la bicicleta o qué? O te tiraste a su mujer. Porque el truco está en que la mujer coja la cuenta y la que te puntúe sea ella. Ya está el machirulo. ¿Qué pasa, que la clienta no puede ser la mujer? ¿O Axel no puede ser gay, por ejemplo? Bueno, yo no soy gay. A ver, chicos, aquí estamos para ayudarnos. Axel, si bajas de 3 te van a suspender la cuenta. Te tienes que ganar a los clientes. A ver, mira, si tú llegas a una casa y hay un Cristo en la puerta, ¿qué dices?
Ave María Purísima. No, hasta luego, si Dios quiere. O le dice que te gusta mucho lo que ha pedido porque te recuerda lo que pedía tu madre cuando salían de misa, por ejemplo. No hagas ni puto caso. Tú lo que tienes que hacer es llegar a toda hostia a los sitios, ¿vale? Cuando quieres te enseño unos atajos. Tengo todos los mapas aquí metiditos. ¿Los taxistas me preguntan a mí? Claro. Es broma. Los taxistas son unos hijos de puta. Ni puto caso. Tú lo que tienes que hacer es venir conmigo. Vamos. Hay que ir a lo básico, mi flow es único, es clásico. Está embrujada. Al final va a ser este el segundo que te levanta la jeva. Quedar un muerto trágico, nunca me llegan como lógico. Lo único que dice suena siempre tan distinto. ¿Lo que hacemos aquí? Mira, Axel, si trabajar duro funcionara para tener éxito, yo sería como la mala Rodríguez. Así que vamos a subir puntuación sin tanta historia. ¿Quién es Margarita? Es mi madre, pero no se va a quejar, y además viviendo en Benito. Benito, eso es un sitio. Sí, es un sitio. Venga, a ver esas quesadillas veganas. No. No. ¿Estás eligiendo Ryder? Sí, así un poco en plan Tinder. A ver, sí que estás bajo en la clasificación, sí, ¿eh? ¡Mierda! ¡Dios! Vale, por fin. Listo. Mira, a ver. Gracias. Su pedido. Es lo que me compraba mi madre cuando volvíamos de misa. Muy amable, sin pecado concebida, amén, bli bli, y 5 estrellas. Hostia. Muchas gracias. Muchas gracias y los 15 pavos, ¿no? En cash, please. ¿Y hazte tú ahora alguna cuenta falsa para subir puntuación? Yo tengo más que seguidores en YouTube. Sean bienvenidos, empezó la acción. Cobrando regalías voy a hacerme una mansión. De este calibre solo usar una edición. Soy exclusiva pero estoy en expansión. ¡Ey! ¡Ey! Tío, te necesito. Una banda de narcos colombianos me quiere obligar a hacer negocios con ellos. Pero eso sería hacer el control del negocio de las armas, que lo tenemos los irlandeses. ¿Cómo? ¿Juegas con los irlandeses? Joder, sí, ya te he dicho que me ponen mazo los pelirrojos. Axel de Machine tiene una estrategia para todo. Sí, ya te he dicho que el Master of Guns es una pasta, no me he podido pillar, voy rego de cash. Bueno, pero te has visto unos gameplays o unos previews. Joder, te digo que no he jugado. Pero no aceptes el trato. ¿Quién tiene el control de los puertos? Los italianos, como siempre. Pues negocia con ellos. Dales el doble de lo que te piden, a cambio de dejar pasar las armas y de asfixiar a los colombianos, porque al final te van a acabar pidiendo la pasta ellos a ti. ¡Axel de Machine! ¡Claro, tío! ¡Los putos italianos! Oye, y después de hablar de lo importante, ¿cómo llevamos nuestro proyecto? Genial. Estupendamente. ¿Sabes que estoy viendo el árbol de decisiones a tu espalda y está igual que el fin de pasado? Sí, sí, sí. Pero he pensado un mazo de cosas nuevas. Yo confío en Axel de Machine. Sales de todas. Dame mi móvil, ¿no? Que ya vale. Bro, te dejo que mi hermano está jodiendo. Dios. Un hola o algo, ¿no? Que me des mi teléfono. Sí, joder. Me he instalado unas movidas nuevas. Hostia. Una movida que la ha convertido en un móvil todo guapo. No, este es de un colega que se lo dejó. Este es el tuyo. Le he instalado un control parental para que no puedas jugar. ¿Quién es esta? ¿Estoy suscrito a su canal? Es una colega que necesita followers. Joder, ¿cuántos colegas? Oye, está buena, ¿eh? Te la estás tirando. Que es una amiga, Tolai. Igual tu colega sí se la está tirando. Que el mensaje no es de ella. Vamos, que no sé de quién es. Que solo va a devolver a su dueño. ¿Y podré ver porno con el control parental? Y es que me estoy volviendo loco. Ya no sé qué hacer, que me como hasta los...
Buenas noches, su pedido. Gracias. Espere, espere, que no le he pagado. No, ya me ha pagado. ¿Cómo que le he pagado? Ay, Dios mío, que ya me ha dado otro derrame. No, 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 que me ha pagado por la aplicación. No me ha dado dinero. Ah, claro, el dinero, claro. Un momentito, dinero... Sí. Que me lo ha pagado por... ¿Ha pedido usted esto? No, lo ha pedido mi nieto. Lo pide desde su casa. Bueno, ya está todo, así que muchísimas gracias. Oye, chico, chico. Madre mía, y se va sin cobrar. ¡Qué cabeza! Mira, te lo explico. No quiero pillar el corona. No puedo viajar a cantar a Barcelona. No queda papel, ni siquiera mercado. ¡Piso! ¿Eres tú? Si es que son todos iguales. Oye, no te sé la bici, que este no es tu barrio. Para aquí. ¡Arepita! Que nos hemos quedado con hambre después de las doradas. A ver si están calentitas. ¿Esto qué? ¡Esto es comida! ¡Que yo he pedido droga! ¡Droga! ¡Droga! ¿Eh? Era una broma. Sí, 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 era una broma. Que las tengo aquí al lado, que ahora mismo voy a por ella. ¡Qué graciosito eres! ¿Me habían traído ya la cena? Sí, pero es que hubo un fallo con el pedido. No, no se la habrá comido. Pues creo que no. Cogí la comida, la llevé a la cocina, después fui a hacer pis, llamé a mi nieto para darle las gracias, volví a hacer pis porque tengo la próstata que me está volviendo loco, puse la televisión para ver el telediario y luego sonó la puerta. ¿Y este soy yo? Entonces no ha cenado. Es que se equivocaron y traje un pescado que está muy crudo. Si quieres, me lo traes y yo se lo cambio por esta hamburguesa. Ah, un momentito. Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Y si también quiere los tres pollos de farlopa? Se lo cambio por los cascos. Perdone, señor agente, he sacado a la tortuga porque se hacía de vientre. Que no tengo perrito, ni gatito, ni serpiente. ¡Eh, Wilson! ¿Te comes los huevos? ¡Moreno! ¡Hombre, bromas! ¿Qué, has traído mi pedido? Sí, toma, aquí tienes. Rico, rico. Coño, mi anillo. ¡Eh, chicas! ¡A buscar mi anillo! ¡Mira también ahí en el acuario! Pasa, pasa, que te pago dentro. ¡Cierra! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cago en la puta! ¡Hijos de puta! ¿Veis cómo sí que cabíamos? Sí, es que... Me gusta mucho su colonia, amiga. Ah, siento mucho haberle tocado allá abajo. ¡No homo, eh! Wow. Benji Das. Empanado. Estoy sobadísimo. He tenido que pillar dos buses y un metro para llegar. Me habría dado tiempo a pasarme el Final Fantasy XIV entero. Es un juego mazo largo. Ya, yo lo he deducido por el contexto, Lo que yo no entiendo es que tú haces aquí. Tenías que haber ido derechito a la estación de policía a denunciar el robo. No, a la policía no. Además, a saber dónde está la bici ahora, la policía no. Oye, di que sí, a CAP. All cops are bastards. Sí, sí, se deducía. Estás tú que a la poli le interesan nuestras mierdas. Te dirá que mala suerte y chao. ¿Investigar un acaso? ¿Lo de Samu? Pues eso. Ven acá, ¿y tú cómo piensas trabajar sin bici? No sé. Hay alternativas, ¿no? Sheila, una rider fantástica, bellísima, curranta, 900.000 netos de media mensual. A finales de marzo le robaron la bici. ¿Sabes qué pasó en abril? No hubo abril. Joder, bien de drama ahí, ¿eh? Tú tranqui. Vaya careta, bro. ¿Tú también tuviste Benito anoche? Toma,
Cafelito gratis para que espabiles. De cápsula. ¿Real que es café o seguimos el momentito TikTok de bromas para hacerte millonario? ¡Bom! Buah, eran la hostia las bromas, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que a mi madre le iba a caer el vaso en la cabeza al quitar la escuela? No, sangría, chaval. Pero aún así tenía más seguidores que tú cuando intentaste crear challenge con tus canciones. Ya, bueno, Luke, es que no todos necesitamos los likes para sentirnos queridos. Claro. Luke, ¿qué coño haces? Ni puta gracia, dame el móvil. Tú, dame el móvil. Enséñame el baile. ¡Mira el baile! Mira, se ha ido del cringe que le ha dado tu vídeo. Es un capullo. ¿Dónde va este pavo? Anoche le robaron la bici. ¡Buah! Una pena. Te había cogido cariño el chaval. ¿Qué haces, tía? ¿Eres tonta? ¿Tú sabes lo que me han costado estas tapas? Son nuevas. ¡Nuevas! ¡Son edición limitada! ¡Son más que nuevas! ¡Joder! Vaya, vaya, si estás vivo. Ya ves. He estado liado. Viajes de curro, tío. De aquí para allá. Ayer estuvo aquí Jan Biff y se llevó esas mismas. ¿Vas a ser tú menos que Jan Biff o qué? ¿Pero qué dices? A mí Jan Biff me come los cojones. ¿Cuánto dices que cuestan? 590 euritos. ¿Perdona? Ahora con quién. Te vine aquí a tocar y yo aquí a desinfectar. Bueno, ¿qué? ¿Te las llevas? No sé. ¿Vais a hacer rebajas este año? Que no, coño, que te lo digo porque con esto del coronavirus igual necesitáis vender más. Me doy que se me acumulan las compras online. Al pedido frío, verga. Como si alguien se comiese las arepas. No que no me joda a mí, que no me joda. No. Ya era hora, coño, que está acabando el descanso, joder. ¿Traes burritos? Bueno, arepas, has pedido arepas. Burritos, arepas, la farlopa, joder. Además, yo con la comida de tu país me lío, sinceramente. Bueno, yo soy español. Sí, se te ve. Yo si pudiese emigraba también, ¿eh? Porque este país se va a la puta mierda, tío. Aquí han echado a la mitad de la plantilla a la calle y estamos los curritos echando turnos de 12 putas horas, tío. Es que necesitas un refuerzo, es que es normal. Menos Bonaque, este no necesita un refuerzo. No se ha roto nada, qué guapo. No puede ser, si son las 5 de la tarde.
¿Me explicas esto? Por eso pasaba de ti del proyecto. No tengo ni un puto pavo y me he tenido que meter a Ryder. ¿Me abres la puta puerta, que tengo prisa? Quiero saber por qué coño no me has dicho nada. Que somos colegas, tío. Sí, yo qué sé, me daba vergüenza. Será una gilipollez, pero piensa en el grupo de la uni. Marta tiene un chalet con piscina. Mira el cochazo que tiene tu padre, cabrón. Y Beltrán... Coño, que se llama Beltrán. ¿Y yo qué? Soy el hijo de los Panchitos, que no tiene dinero para irse de viaje ni para la Play nueva y que ha terminado metiéndose a Ryder. ¿Te vale? No, porque es una gilipollez, pero necesitaba tiempo para saber cómo se abre la fucking puerta. Tío, ¿estás de coña? ¿Qué piensas? ¿Que soy un clasista? Que lo pienses de Beltrán, vale, porque es un gilipollas. ¿Pero de mí? Vale, lo siento. Podemos hablarlo mañana jugando al LOL, que tengo un poquito de prisa para repartir. Ok, pero no me vuelvas a mentir, ¿eh? ¿A dónde vamos? A un restaurante de arepas. A por arepas. ¿Qué tal, guapa? Que estoy en casa de mi madre y me lío un poco. Mañana te veo, ¿vale? Besito. Todo mentiroso. ¿Qué tal, guapa? Que estoy en casa de mi madre y me lío un poco. Mañana te veo, ¿vale? Besito. No disimules y siempre que te dejamos estás en lo mismo. Ya, bueno, lo siento, ¿eh? A ver, no pasa nada, si es que está muy reciente. Yo todavía no he tirado las carpetas de Samu, ¿y eso qué pasa con un cojón? A mi próxima etnia la voy a llamar Samuel. También era mi colega Clau, de toda la vida. Pero pienso que tendrías que borrar el chat y pasar página del tirón. Es que no te hace bien. Mira, mira. Por una vez tienes razón, borra esa página y entra en otra. En Tinder, por ejemplo. Oye, que un clavo saca otro clavo. Y de coña me hago Tinder. Es lo que me faltaba ya. Oye, yo aquí poniéndome moñas. Que si lo que necesitas es otro clavo... Yo tengo una caja de herramientas que en el de Ibericomanía, bonita. O sea, tengo que venir más a este barrio. Primero, a probar estas arepas que pide todo el mundo. Y segundo, porque me acaban de hacer match 3 twins que flipas. Vamos a arrancar, que me quedan 2 repartos todavía. Mira, Andy. Ojos azules, 1,65, ya sabes que me gustan bajitos y encima lleva la camiseta de Yoshi. My body's ready. ¿Puedes arrancar el puto coche, por favor? Ya va. Pero más te vale que no sea pollón, ¿eh? ¿Es pollón? ¿Qué repartimos, chino o arepas? Las arepas primero. Gira por ahí a la derecha. No sabía yo que esto de ese Ryder era tan mierda. Ah, no, a ti trabajo basura, que te sonaba. Fuck. ¿Qué? Un control. ¿Cómo? Circule con cuidado. Buenas noches, señor agente. Buenas noches. ¿Qué llevan ahí? Comida. Es que soy Ryder de Píllalo. Mi colega me está ayudando a repartir. Muéstramelo, por favor. Claro, claro, claro. Esto va a haber que confiscarlo y llevarlo a laboratorio. No sé si saben que las mafias chinas a veces utilizan condimentos ilegales. ¿Pero y la penalización de mi amigo por no entregar la comida? Confiscado y punto. Circulen. Esto es abuso policial. Tendría que haberlo grabado. Abre la puerta. Pero... Tío, abre la puerta y para. ¡Flipo contigo! Siento el malestar de la bolsa, pero lo de dentro va fijo. Artículo 819. Las donaciones hechas a los hijos que no tengan concepto de mejora se imputarán en su legítima. Las donaciones hechas a extraños
se imputarán en la parte libre que el atestador hubiera podido disponer a su última voluntad. Gracias. Gracias a ti. En el club de rally, pa' mi niña moviendo su cu. Disculpe, tenemos rebajas. Pregunten el chino de la esquina. Perdona, es que con la tienda tan petada no te digo muy bien. ¿Al final las has conseguido? ¿Has visto? Y es que cuando quiero algo no se me resiste. ¡Son las Illusion Energy! ¿Cómo sabías que las quería? ¿Porque no dejas de hablar de ellas? Es lo que tiene follas un veinteañero, que estáis más buenos, pero de conversación solo zapas y trap. ¿Y dónde te las has pillado? A ver si me iba a tener que poner celoso. Y tanto. Una tienda preciosa, que te tratan mazo bien. Yo creo que te gustaría porque tú y yo tenemos los mismos gustos, me parece a mí. Hola, cariño. Menudo atascazo para venir. Cristina, mi mujer. Encantado. Bueno, me piro que tendréis muchas compras online. ¡Chao! ¿Sabes quién está sentado enfrente de ti? Un fantasma de alguien que mataste por llegar tarde. Por favor, no me hagáis nada. Tranquilo, tranquilo, panita. Esta es una reunión de negocios. Y como todas las reuniones de negocios de Jeff Bezos, siempre se deja una silla vacía. ¿Para quién? Para un fantasma de alguien que murió esperando un pedido. No hay fantasma, es para el cliente, coño. El cliente debería estar en todas las reuniones. Es tu jefe. ¿Tú crees que a tu jefe le gusta que llegues tarde? No. Pues pídele perdón. Lo siento. A tu jefe. Perdón. No volverá a ocurrir. Pero es que ser rider de comida y de arepas a la vez es muy difícil. Yo creo que si dejo Píllalo y trabajo para ustedes en exclusiva, pues entonces todo esto será mucho más fácil. Axel, panito, yo creo que yo no te he contado cómo se me ocurrió esto del método, ¿verdad? Mira, antes de fundar Apple, Steve Jobs viajó a la India. ¿Tú sabes a dónde fui yo? A ninguna parte porque estábamos en confinamiento. No se podía salir. Pero, ¿sabes? ¿Quién sí que podía salir? Los riders. Con su salvoconducto podían ir a donde ellos quisieran. Y ahí empezamos a funcionar nosotros. Los riders son un servicio esencial. Por eso no puedes dejar de ser rider. Ya, pero ahora no estamos confinados. Ya, pero puede que volvamos a estarlo. Ya, pero mientras tanto puedo... ¿Tú sabes lo que hacía Bezos o Jobs cada vez que alguien cuestionaba su visión? Yo tampoco, pero sé lo que hacía Pablo Escobar. ¡Luismi! No, por favor, es mi culpa. Mira, el método funciona. No volveré a llegar tarde. Me puedo ir ahora mismo a repartir, si quieres. Tranquilo, que te irás enseguida. Te has acojonado, ¿eh? Vaya cara al puesto, tío. Te presento. Una bici con motor integrado. 8 velocidades y frenos hidráulicos. El color lo elegí yo. ¿Te gusta o qué? Axel, ¿cómo no nos dices que te roban la bici? Entonces, ¿cómo te vas a poner a repartir, pues? Mira, Axel, contigo estamos aplicando una upgrade introduciendo el motor. Como un paso hacia el futuro. Panita, entrega con drones. ¿Mm? ¿Y esto? También es para ti.
Ostras, pues muchas gracias por todo, de verdad. No, 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 no. A nosotros no tienes nada que agradecernos, ¿eh? Lo del dinero agradecele al sistema. Y lo de la bici, agradecele a quien te la robó. Por cierto, fui a verle y te manda recuerdos. Ahí está, Lugo. Flequillo rumba, ahí estás. ¿Qué edad tienes, chico? Yo, 18, claro. Como mi nieto el menor, te estaba mirando y me lo recordaba. ¿Te pareces a él? Toma, para que te diviertas. Muchas gracias, señora. De nada. Debajo que todavía quema. ¡Au! Muchas gracias por el vasito de agua. Y lo de la orgía con tus amigas es otro día. Cuando quieras. Porque es puto acoso. Pero por otro lado, está tan guay que los tíos veáis lo que tenemos que aguantar las tías. Lu. Ya solo te falta la pareja que quiere que les veas follar. Check. Check. Sí. Y la despedida soltero que se piensan que tú eres la stripper. Check. Y acabas aceptando. Check. Creo que me voy a quedar sin probarlo. ¿Por? Es mi último día. Cogiste curro porque necesitaba la pasta. Ya hemos cobrado, ¿no? Así que lo dejo. ¿Cómo lo vas a dejar si llevas menos de un mes aquí? ¿Estás de coña? ¿Te han ingresado bien la pasta? Déjame que mire, a ver si te han ingresado lo mío. Oye, ¿ya has descontado los impuestos? Y sobre todo, ¿mi tarifa de asesora? Bueno, ¿sí te ha dado para una bici eléctrica? Un poco raro, ¿no? ¿No serás tú el jefe infiltrado? Déjame ver si llevas un micro. Ya vale, Lu. Bueno, si Axel se va, ya saben lo que toca, ¿no? Red Knight. ¿Eso qué es? ¿Tu despedida? Unas latitas en el parque de Chilling con la papagada. Que tendrás lana de sobra para unas latas, ¿eh? Yo paso. Yo la convenzo. Nos vemos luego. Sí.
Seguro que te has lavado las manos, ¿no? Que sí. Me las quiere oler. Pero vamos, que ya podría avisar antes de venir. Sí, claro. Y así escondéis a los otros. Que no hay otros, que solo estamos mi hermano y yo. A saber qué virus traeréis de Ecuador. Que somos de Colombia. Oye, ¿y mi paga? ¿Qué pasa, que también te debo tirar alquiler? Anda, ¿qué tienes? Joder, que mis amigos han quedado para ir al burger y yo ya estoy hasta la polla de poner excusas. Me llaman el guacamole. ¿El guacamole? Sí, porque nunca va incluido. Hostia, pues son graciosos tus colegas. Yo que pensaba que erais todos idiotas. Joder, que he visto que manejas. O me das algo, te juro que me meto yo también a Ryder. Anda, toma. ¿Y tú qué vas a ser Ryder con esas patas que dan pena? ¿Qué ladras? Se ha escrito fuerte. Best Million. Apuestas millonarias. Apuestas millonarias. Best Million. Apuesta fácil. Mejor te pones una peli. ¿Qué quieres? Si ya no trabajas, ¿cenas aquí? No puedo, quedar. ¿Con quién? Con la mala Rodríguez esa, la del chino. La que me hace seguir en YouTube. Eso es que sí. ¿Te hará un FIFA? Tengo movidas, mañana sí eso, ¿vale? No teníamos preparado ningún meeting, ¿eh? Pero como puedes ver, soy flexible con la agenda. Y el cliente también. Bueno, puedo venir luego si es mal momento. ¡Muere, pedazo de mierda! Tranquilo, que ahorita mismo apaga eso, porque ya va a empezar mi telenovela. ¡Me cago en su raza, tío! ¿Pero de dónde ha salido el Garlic 96 este, tío? ¡Menudo cheto! ¡Payaso, caraculo! Coño, ¿quieres dejar hablar al chamo? ¿Has dicho Garlic 96? Sí, ¿qué pasa? ¿Lo conoces? ¿Sabes dónde vive? No, pero te puedo ayudar a matarle. En el juego, quiero decir. O sea, es un youtuber de mierda que castea sus partidas y tú puedes hacerle screen sniping. Quiero decir que tú puedes verle retransmitir sus partidas en directo, entrar en el juego sabiendo dónde está para matarle. ¿Tú sabes cómo llamamos Jeff Bezos y yo a eso? Pensamiento lateral muy bueno para el business, ¿eh? Me gusta este chico. Te dije no que me gustaba este chico, ¿eh? Seguro que tú haces mejores juegos. La cabeza no sangra así cuando le clavas un pico. ¿Verdad, Orlando? Axel, todavía no nos ha dicho a qué ha venido, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, yo había venido a deciros que estos días, trabajando con vosotros, en esta startup, que han sido días mazo positivos. Y quería que lo supieseis. Y que también creo que ya ha terminado un ciclo. Un ciclo buenísimo, ¿eh? Mazo, mazo. Y bueno, que había pensado que de buen rollo, si os parece bien, en dejarlo... Cajo, me va a dar un infarto el cajoncito ese. Era tu regalo para celebrar tus 100 repartos. Luismi, tranquilo. Tenemos que estar preparados para estas situaciones. ¿Tú recuerdas lo que dijo el sabio? No pretendas retener a quien no desea quedarse. Sí, muy fino Jeff Bezos, muy fino. El sabio es el protagonista de la telenovela. Los gritones. Entonces,
Me piro. Me voy. Así, sin más. Si es lo que quieres. Bueno, pues os dejo el móvil y la bici está abajo porque no funciona. Es tuya. Un regalo es un regalo. Ostras, mire, y yo que tenía mala imagen de los camellos. Proveedores de sustancias. Ah, claro, sí, proveedores de sustancias. Bueno, eso, que moláis mazo, real. Bueno, y tú también, señor cliente. Quiero decir, consumidor de sustancias. Vístete, coño. Te voy a matar a Garlic 96. ¿Alguien estuvo repartiendo? Ya ves, no a todos nos va tan bien como a mi pana Axel. Bueno, ya saben las normas. Red Knight. Red Knight. Pasa, me han costado 200 pavos, ¿eh? Dame una cerveza, anda. ¡Ey! ¿Has venido? ¿Qué pasa? ¿No me esperabas? Hombre, se te oye a 200 metros. Esperarte te esperábamos. Es que lo bueno... Oye, ¿qué? ¿Estamos de celebración o qué pasa? ¿Nos libramos del mosquito este? Red Knight. Yo lo que hago es diseñar todas las posibilidades que tiene el personaje en un juego. Por ejemplo, cuando coge un objeto. Que sí, que vale, que ya nos ha quedado claro a todos, ¿vale? Que te vas a probar videojuegos. Yo también pienso dejar la bici en cuando me salga curro de probar condones y motos de agua. A ver, que yo no pruebo los juegos. O sea, los creo. Bueno, los crearía. Todavía no es un curro, pero... Pero es lo que me gustaría ser. No, es lo que eres. Otra cosa es que ahora no vivas de eso. Ahora no eres solo un rider. No, fijo que no. No. Eres un diseñador de videojuegos que trabaja como rider. Igual que yo soy rapera y trabajo como rider. ¿Y yo qué soy? Sí, ¿qué pasa? ¿Yo no tengo sueños? ¿Yo no molo como vosotros o qué? Que sí, hombre, Luke, que no es eso. Pero bueno, cada uno lucha por lo que quiere y se imagina un futuro donde quiere. A ver, chicos, a ver. Yo veo el futuro clarísimamente, no lo he dicho nunca. Es que mi abuela era santera, miren. Yo ahora mismo puedo cerrar los ojos y ver mi destino. Ahí. Está. Mi destino es que en 25 minutos me bajo de la bici, me cambio de ropa y me paso 6 horas limpiando una oficina. Y ya no sueño más porque para eso hay que dormir. Voy echando. Joder, qué bajón, ¿no? Sí, tío, es que lo hice todo como con una gravedad, ¿sabes? En plan... La Mufasa hablando entre las nubes. Sí, pero la versión cutre del Rey León con audio latino. Es un poco racista, ¿no, Lu? Joder, que era coña. Mira, este le ha hecho gracia, que sí. Bueno, mi madre sí que me ponía la película en audio latino. Muchas gracias, chaval. Ahora soy racista. Joder, que todas mis machentindes son latinas. Y ahora eso es mazo machista. Joder, ¿por qué cojones tienes que estar dando lecciones de moral a todo el mundo? Pues igual por eso no lo ha petado tu música. Porque nadie quiere estar escuchando rapear a la profesora de ética. Oye, tampoco te metas. Que yo no necesito ningún tío que me defienda. ¿Pero qué, tío?
Si para que este te defienda tienes que ser la princesa y este jugar con el Zelda. ¿Pero qué coño dices? Zelda es la princesa, el guerrero se llama Link. Hostia, ¿qué es esto? ¿La pescadería? ¿Qué coges turno para corregirme? Mira, chaval, te crees mejor que yo porque tienes estudios y tienes un futuro. Y una bici eléctrica que todavía no sé de dónde coño has sacado. Y yo no me creo mejor que nadie, ¿vale? Un momento, porque todo tiene que ser un campeonato a ver quién la tiene más grande. ¿Estáis de coña? Que no es eso, joder. Que este nos mira por encima del hombro porque puede dejar el curro. Y por mucha bici eléctrica ni de coña has podido ganar más que yo. O sea, que tú la tienes más grande. Pues sí, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo una polla como la manga de un plumas. ¿Dónde has sacado la pasta, Super Mario? ¿Le has dado un cabezazo a un ladrillo y te ha salido una moneda o qué hostia? ¿Qué? Que me la he ganado currando. Currando a mis cojones. Y mis cojones vas a ser tú más rápido que yo. Payaso. ¿Y se puede saber por qué coño no puedo ser algo más que tú? De hecho, sí que soy más rápido que tú. Y te lo demuestro cuando quieras, ahora mismo si hace falta. ¿Ahora mismo, flipado? Claro, con tu bici eléctrica, ¿cómo no vas a correr? No te preocupes, yo cojo la tuya. Oye, pero estáis de coña. Luego que si las tías tenemos un problema con las hormonas, que es acojonante. No hay huevos. Tiene huevos. Venga. Va. Venga, una. ¡Dos! ¡Tres! ¡Sois gilipollas! ¡Que vais borrachos, joder! ¡Una carrera ahora! ¿Qué queréis, mataros como Samu? Lo siento, Clau. ¡Dame las putas llaves! ¿Es la llave? ¡Dame la llave! ¿La quieres? ¡Dame la puta llave! ¡Toma la puta llave! ¿Eres tonta o qué? ¡Dios! Lo siento. Pero si te soy sincero, iba a dejar que me adelantara. Me iba a esconder detrás de esa columna. Para que se pensara que me había caído. Pero esta solución no está nada mal. Doblamos uno de los pasadores de esta manera, así. Y el otro lo doblamos de esta forma. Cada lado del candado se queda de esta forma. Pues quitando la testosterona y el echarse desodorante hasta en los huevos, en el fondo entiendo a Luke. Y a mí también me jode que te vayas. ¿Ah, sí? Sí, joder, vas a hacer lo que te gusta. Has conseguido en un mes lo que yo llevo intentando 2 años. Sé que es por eso, entonces. Para mí esto también era un curro temporal, hasta conseguir vivir de la música. ¿Sabes cuál es la contraseña de mi app? Sí, I love Pablo Alborán. Es deja este puto trabajo ya, en mayúsculas. Me lo puse el primer día para recordármelo y aquí estoy. ¡Ah, joder, puto charco, mis pantacas! ¿Qué ha dicho ahora de mover la segunda horquilla? Pero cuando termine el rastrillado. Ah, vale. Oye, ¿sabes qué? Creo que me empieza a poner un poco el acento latino. El acento latino. Sé como 100. Ya, Dios, qué horror. Parezco Luke. Qué horror. ¿Cómo sería tu acento? Bueno, yo soy de Carabanchel. Pero te lo intento hacer. Si desean ver más momentos de Clau siendo microrracista, suscríbanse a mi canal. ¿Tienes un WhatsApp? Joder. Joder. ¿Qué pasa? Es mi hermano, me tengo que ir. No, espera, que voy contigo, te acompaño. ¡Sal de ahí, hostias! Que no, que yo de aquí no salgo. Hostia, por esto me estaba la pasta. Rapidito, ¿eh? Que hoy me acaban de cobrar los pensionistas y como no puedan entrar a mear cada 15 minutos, se me van a ir al bingo de al lado y la vamos a tener, ¿eh? ¿Lo tienes claro o no? Mira, tú te callas. ¿Sabes que es menor? Se te va a caer el puto pelo. Jorge, tío, sal de ahí y cuéntame qué ha pasado. Una abuela me ha prestado dinero para jugar y... me van a partir las piernas si no se lo devuelvo. ¿Cómo que dinero? ¿Cuánto dinero? 400 euros. ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Te juro que te mato, eh! ¡Te mato! Axel, cálmate. ¿Tú sabes lo que he tenido que hacer para pagar el alquiler, riñato de mierda? Oye, tú y todos, ¿vale? ¡Tampoco te pases! Jorge, soy la amiga de tu hermano. Lo sé. La pava que le mola. He visto tus vídeos. Escucha, esto no es culpa tuya, ¿vale? La culpa es de estos sitios, que están hechos para engañarte. Anda, sal. Que si tu hermano te quiere hacer algo, le caneo, que no tiene ni media hostia.
¡Ah! Eso te lo ha hecho una abuela, Tolai. ¿Y qué pasa? ¿Las abuelas no pueden calzar hostias o qué? Que no ha sido la abuela. Que ha sido su nieto, que estaba amazado. Ya. Oye, chicos, que me he olvidado una cosa. Ahora vengo, ¿vale? Míratela, cara. ¡Wow! ¡Peñitas! Ir tirando, ir tirando. ¿Y tú? Yo voy a por la cena, que me la doy a Ryder. ¿Vale? Dale. Axel, el flexible working también tiene un límite, ¿eh? Lo sé, lo siento. Es que solo quería deciros que teníais razón. Tú, Jeff Bezos y el de la telenovela. ¿Que por qué iba yo a querer irme de una empresa tan gama como esta? Además que tenéis un sistema que va como un reloj. Mejor, como un smartwatch. Limi. Por favor, no la cagaré más. Por favor. Ha ido por tu móvil, panita. Ah. Gracias. Aunque, en este momento en nuestro sistema se han actualizado tus condiciones de trabajo. Cobrarás 10% menos por cada reparto. ¿Mm? Gracias, tíos, gracias. Proveedores de sustancias. Sois cremita. De verdad, sois cremita. De verdad, cremita. Semana que viene vemos la telenovela en mi casa. Hemos perdido el inicio. Ay, coño, el culebrón. He traído arepas. Joder, tío, no entiendo la puntuación que tienes con lo que tardas. Gracias por cuidar de él. Ya ves, es lo mínimo que puedo hacer por el único fan que me sigue en todas las redes. No es el único. Necesito la pasta, lo siento. Ok. Tiempo que el de social media me estaba lamiendo el culo para ver si le daba un ascenso. Bueno, y si por lo menos fuese literal, porque a mí un anilingus me encanta. Eso y las drogas. Venga, vamos. Que le jodan a la nueva normalidad. Eso es mucha pasta para unos nachos, brother. Estoy vendiendo bolsas con Moon Rider. Me voy a hacer uno de estos para hacer hambre. Cosas que ni el maquillaje puede tapar. Recuerda a su madre llorando sin saber qué hacer.
su manito no se gasta para poder comprar. Claro, piensa. Recuerdo que salió papá con un chico a su hermano. Como esa mujer no existe en otra igual. ¡Pepe! ¿Qué música estás poniendo? ¡Mierda! ¿Qué es esa mierda, hermano, que está sonando? Y ahora puesta a empapar, hermano. No llores más por mí. No. No llores más por mí porque no merece la pena. No llores más. ¡Me llevo el joder! No. No quieras hacer tuyo cada uno de mis problemas. No llores más por mí, no me lo pongas más difícil. Sé que quieres ayudarme, tu intención es buena. Pero solo el que ha subido a ciegas hasta la última planta sabe que la siguiente estará esperando bajo tierra. Aprendí a silenciar el monstruo solo pa' que no lo vean. Pero aún así yo lo escucho cada noche en mi cabeza. Soy el pequeño de cuatro y no falta uno pa' la cena. Si nunca te... No coincidía con ustedes desde la despedida de Axel. Pero iba a preguntar cómo terminó la fiesta, viendo cómo están. Parece que fue memorable. Bueno, ¿hay fotos o veo la pelea en callejeros? Yo me piré a casa de tranquis. Igual lo que hicieron este clavo lo tienes que ver en YouPorn. ¿Y volviste a trabajar la misma noche del parque, no, Axel? Sí, pero poca cosa. Un par de kebabs a unos fumados y ya está. Bueno, viendo el interés que tienen en conversar, pongamos el piloto automático. Parece que va a llover. Pues de puta madre, porque me viene al pelo la pasta extra, la verdad. A mí también me viene de puta madre jugarme la vida en una tormenta por un puto euro más el reparto. ¿Ves? Y habla como Claudia. Eso es que anoche terminaron juntos y eso del sindicalismo es una puta venería. Ya le enfadaste. Ya me olía yo esto, que me empezaron a doler las articulaciones. Que también puede ser por las 10 horas de bici diarias con 40 palos, pero bueno. Sí, muy duro, muy duro. Bueno, a todo no tanto, ¿eh? A ver, que yo estoy como un roble. Lo que pasa es que, claro, las 10 horas de bici que me echasen de la oficina por la crisis después de 15 años de servicio, el divorcio. ¡Ostras! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! Es una historia triste, desde luego. Pero mira, con un final feliz. En Ranchito ya me dan patatas gratis. Lástima que me he hecho análisis y el colesterol... ¡Eh, tú, tronco! ¿Te has llevado mi mochila? ¿Y tú la mía? No. ¿Cómo que no? No. ¿Has visto quién la ha cogido? No, tío. Yo tampoco, pero es que creo que tengo un poco de previcia también, o sea que... Oye, tú, empanado, ¿qué pasa? ¿Que no miras mis mensajes? Perdona, es que no lo he visto. Bueno, da igual, te cuento. Que esta mañana me ha tocado repartir en casa de Bolox. Que cuando le he visto me he quedado en plan, ¿what? Y bueno, le he puesto mi tema. Y me ha hecho follow y me ha mandado un directo y quiere que actúe con él esta noche en el Fever Stone. ¡Qué fuerte día! ¡Muy fuerte! Yo tampoco me he enterado nada. ¿Bueno, qué? Que muy guay. Que ¿quién es Bolox? ¿Que quién es? ¡Es lo puto más! Quiere que actúe con él, yo, esta noche. ¡Ostras, qué guay! ¡Genial! Sí, pero... Es guay, pero también es mazo responsabilidad. Y encima es noche diamante. ¿Cómo que diamante? ¿Qué es diamante? Esa sí que me la sé. Noche de curro obligatoria, si no te quedas sin puntos. Y yo no estoy como para perder puntos, que esto es lo que me da de comer, aunque la música es lo que quiero. ¿Ves qué coño hago? Currar. Ir al concierto. Bueno, no se estaba preguntando a vosotros exactamente. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Lo de Bolox. Es tu sueño, ¿no? Sí. Pues ¿para qué esperar? No hay que esperar. De hecho, corre a ensayar. ¿En serio? Vale. ¿Seguro? Sí. ¿Vendrás a verme? Claro que sí.
Vale. Tira a ensayar, que no quiero que me decepcione. Vale. Que no me vas a decepcionar, pero tira a ensayar. Vale. Joder, yo iría, pero noche diamante. Yo también iría, pero es que me acuesto a las 10 y a mi edad ya no se puede trasnochar igual. Ya, bueno, que muchas gracias. Que te envío luego las invis. Vale, chao. Sí, la echan fijo. Qué bonito tener sueños. ¿Qué ha sido tú? ¡Cojones! ¿No te vale con Clau que también quieres quitarme la mochila? ¡Suelta mis putas chimichangas! ¡Mierda, tío! ¡Esa no es! ¡He perdido mi mochila! ¿Y no sabes preguntar o qué, hostias? Que es una emergencia. Tengo unas medicinas muy importantes para mi hermano. Pues venga, que te ayudo a buscar. No. Es que son tóxicas. ¿Tóxicas qué hostias tiene tu hermano? Bolox. ¿Como el rapero? Itis. Bolox itis. Mira, chaval, no me creo una mierda. Dios no puede ser tan cruel con tu madre. Un hijo con boloxitis y el otro, gilipollas. Ya sé que ocultas algo y por mis muertos que me voy a enterar. ¿Buscas esto? Sí. Son propinas. Mira, yo llevo ya unos años de rider y la única vez que me dieron una propina en metálico fue un billete de 5 euros que enmarqué y tuve que desenmarcar porque no llegaba a fin de mes. Yo te llevo tus cuentas. Sé perfectamente que no has ganado ni la mitad de esto. Este dinero no es de repartir comida. Y eso es lo que tú eres. ¿Así? Sí. Eres jinetero. No, que no soy... ¿Que soy qué? ¡Jinetero! ¡Puto, hijo mío, que eres puto! ¡Que te vi la noche de la fiesta en la oficina! Bueno, venga. ¿Sabes lo que me pasa con los latinos? Que cada vez que lo tengo cerca, me entran muchas ganas de desbordar. Pero yo soy español. Ya. Y a mí qué cojones me importa. Wow, ¿Eso es un premio de GameLab? ¿Solo uno? Pues no sé dónde habré puesto los otros dos. Se habrá perdido. Pero eso era para Combustion. ¿Eso es aquí? Se me ha caído el cartel de la puerta. Mira, me presento. Soy Sofía Roche, CEO de Combustion Games. Y con CEO quiero decir que tengo tanto dinero que podría comprarme todos los enanos de España. Y son más de 3.000 enanos. Ostras, pues yo estoy estudiando desarrollo de videojuegos. Y me encantaría trabajar aquí. ¿Sabes cómo podría entrar? Pues nada, tienes que hacer nuestro máster propio de 13.000 euros y luego trabajar aquí en una beca por 300 euros. ¿Qué te parece? Y si no, tienes otra opción. Porque ya sabes que te he dicho que me encanta comer latino. Yo soy español. Mi madre es colombiana, pero las arepas ahí son distintas. Sí, bueno, igual me vale un ceviche. Eso es, pero bueno. Bueno, pues un encebollado. Ecuatoriano. Pues un chimichurri. Es argentino. De verdad, muchísimas gracias, pero preguntaré por una beca en su máster. Ni un puto Nacho. Sí, soy puto, completamente puto. Sí. Hay que estar muy desesperado para hacer eso. Pero a veces uno tiene que hacer cosas de las que no está orgulloso para ayudar a su hermano. Bueno, a ver, para ayudar a tu hermano puedes terminar participando en peleas ilegales, así, en piscinas vacías, para que apuesten los millonarios. ¿Has peleado por dinero? No, yo no. Yo he hecho cosas muy duras por mi bebé. No, eso es de una película de Van Damme, Lionheart, que por el hermano Van Damme termina participando en peleas ilegales. ¿Se prostituyó Van Damme? No. ¿Pagaría yo si Van Damme se prostituyera? Eso es otro tema. Pero tú no vuelvas a hacer eso, ¿eh? Bueno,
la niña lista de Bluetooth. Hey. Estos son mis hermanitos Atom y Cano. Chavales, que parecéis perros del Under, coño. Parece que no habéis comido la vida. Saludad. Hey. Oye, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Que al principio me quedé un poco en shock, pero me hace más ilusión. Nada, nada, no te preocupes. A mí al principio me jodí un poco el troleo, pero luego me flipó el tema y bien reivindicativo contra el sistema. Sí, te mola. Pues tengo más temas de ese rollo, ¿eh? O sea, que si te interesan, te los puedo enseñar si quieres. ¿Eh? La foto de la promo. Espera, espera un segundo. Con esto mejor. Uno por aquí, esta me la quedo. Este se le da bien las cositas del filtro, vamos a salir guapos, seguro. Ya, lo único que yo paso el chupito, ¿eh? Que es que entre los nervios y como me lo beba, me voy a quedar en blanco delante de toda la peña. Pero, mujer, si con esto la nueva normalidad de mierda habrá 100 personas nomás, de verdad. Uno ya. Pues para adelante. Me queda de puta madre. Pásamela, pásamela. ¡Qué guapa! Esto va para mí de mis seguidores. Clau, ¿cómo era tu Instagram? En Instagram. Clau Kila. ¿Se puede saber qué tú sabes a ti? ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces? Yo estoy repartiendo. No, tú no estás repartiendo. A ti se te olvida que yo tengo tus contraseñas. Tú no has cogido un pedido en toda la tarde. Vienes a ver una señora y me va a oír. Todos mis chicos guapos en el club de Rally. Todas mis niñas moviendo su cu de Rally. Ninguna lo baja como tú. Madre tú, qué piba. La tengo a punto, ¿eh? Rally, voy por la disco como comiendo Ubalú. Bueno, gente, lo que más ha marcado mi vida son las mujeres y las Jordan. Y ahora vamos a dar paso a una hermanita mía que lo está rompiendo. Más que el Fever ese o como se llame lo que estáis bebiendo. Un fuerte aplauso para mi hermanita Clau Kila. La manipulación es el arma que más destruye. Aunque digan que no, la televisión influye. Sé que la educación es la clave de este puzzle. Parar al abusón, no permitir que abuse. Tengo un mensaje claro. A ver tú, el tío que está metiendo boca a la tía que no le hace ni puto caso. ¿Qué? ¿Quieres dejarla en paz? ¿No ves que no te hace ni caso? Lo estoy viendo yo desde aquí arriba y eso que me tapan tus cojonazos, chaval. ¿Estos? Esos. Me tenéis hasta el coño. Lo siento, tío. ¡Grande Clau! ¿Pero se puede saber cómo os podéis aprovechar de un pobre muchacho que está necesitado de dinero? Señora, ¿pero qué dice? Encima latinos, como si ya no tuviéramos bastante mala fama por aquí. No, que no son mis clientes, Nancy. Oiga, por supuesto que no somos sus clientes. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué son? Eso, Axel, dile que somos. Pues... son putos. Sí, somos todos putos. Ah, ya me extrañaba a mí que semejante varón necesitara pagar. Sí, exacto, somos putos y me ha llegado tan adentro lo que me has dicho antes que he venido aquí a dimitir. Y quiero que ellos también dimitan, sobre todo ese de ahí. El que está... sí. Ese de ahí es Adomaso. No te imaginas lo que tiene que hacer con las esposas y la porra. Pobrecito. Sí, 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 me lo puedo imaginar, sí. Bueno, si es así, espero que tomen la decisión correcta. Claro. Sobre todo usted, que debe ganar mucha pasta con ese cuerpo. Gracias. Ya verás que encuentro una manera noble de ayudar a mi hermano. ¿Como Van Damme? Sí, pero al hermano al final lo matan unos narcos. Pero Van Damme se venga. Lo siento mucho. Como manager de cualquier empresa, debería admirar tu capacidad de improvisación.
Pero como manager de esta empresa, lo que debería de hacer es matarte. La virtud está en el punto medio. ¿Cuál es? ¿Sería romperte las piernas? Pero espera un momento. Pero si te rompo las piernas, no vas a poder hacer el trabajo especial que vas a tener que hacer para nosotros. ¿Cómo que trabajo especial? ¿Qué trabajo especial? Yo no conozco. Te enterarás, ya te enterarás. No vas a creer que este chistecito te va a salir de gratis, ¿verdad? Eso en cuanto a ti. A tu amiguita le he perdonado la vida porque me recuerda a mi mamá. ¿A tu mamá? Pero si la mujer tenía tu misma edad. No jodamos, que todavía me estoy pensando lo de sacar dinero con tus abdominales. A ver, la parte mala es que he mandado toda mi carrera a la mierda. Pero la parte buena es que, oye, tampoco tenía carrera, o sea que... Ya, no le des vueltas. Tienes que hacer lo que te apetezca cuando te apetezca. Que viene una oportunidad, pues la coges. Y que se va. O sea, tomas por culo oportunidad. Ya, tío, pero es que así parece muy fácil, pero yo qué sé. Gente que nos rayamos más. Le pasa igual a Axel. No me extraña que se raye. Ese pavo oculta algo. Es que a mí todo el mundo me oculta algo. Hasta Samu me ocultaba algo. Igual es que te van los complicaditos. Pero bueno, ¿qué vas a ver yo, no? Que soy un simple. Que no, Lu, que no es eso. Que no me importa. Me gusta lo simple. Paseito nocturno. Con una tía como tú. ¡Hey, chicos! ¿Anda? ¡Hey, Raider! La chica hizo su pedido hace 3 horas. ¿No tienes propina? Sí, 3 putas horas que pasaste mis mensajes. ¿Te has perdido cómo me he jodido la vida? Como música y como Raider. Y encima te hice caso, claro. En realidad no he perdido ninguna de las dos. La música ya la he visto por stories. Y lo del trabajo simplemente no ha pasado. ¿Cómo se nota, chaval, que llevas poquito en el curro? Y no has visto a Peña dejar de trabajar una noche diamante e irse a tomar por culo. Ya, pero aquí nadie ha dejado de currar. Solo que Clau está un poquito más morena hoy. Mira tu móvil. Bueno, yo me piro que esto no es élite y no quiero acabar en un trío. De su perro, ni Abracín por siempre, ni el pueblo donde veraneó con sus yayos, nada, tío. Sí que sabías cosas de Samu, ¿no? Pues por lo visto no tanto. Fuck. Oye, ¿no tendrás algo de desayunar? Que me entra un poquito la gula. Tortitas con nata. Ostras, yo con un colacao tiraba, pero... No, no, que le flipaban las tortitas con nata. Ah, vale. Nada. ¿No sabes que te iba a hacer tortitas? ¿Qué es esto, Masterchef o qué de Tolai? Joder, nada, tú. ¿No puedes hacer tú algo como lo que haces en la uni, rollo hackear el sistema y algo así, en plan Anonymous? Yo diseño videojuegos. Además, todavía no me has dicho por qué es tan importante para ti entrar en la cuenta de Samu. Vale. A ver, te lo cuento, pero no pienses que estoy loca. Antes del accidente, Samu me mandó un audio diciendo que ya estaba en casa. Y al poco, le atropellaron repartiendo 20 kilómetros de allí. Y sé lo que estás pensando, que igual me mintió porque estaba con otra pava y no me lo quería decir. Pero es que eso no tiene sentido. Porque es que nosotros nos lo contábamos todo, yo me enrollaba con otros, él con otras, no pasaba nada, si es que no éramos novios. Y no sé por qué esto me parece muy raro.
Y creo que necesitaría ir a su último reparto, ver que está todo bien y quedarme tranquila. Coño, su ex. Claro. Su ex. Mierda. A ver, déjame. Uy, le he dado sin querer a... Ahí va. ¿Esto también es de Samu? Qué putos salidos. No, es desde el concierto, que no paran de enviarme mensajes y seguirme peña muy random. No, en mi caso. ¿Me vas a ayudar o no? Que no puedo. Pero igual hay alguien que sí que puede. Samu tenía asesora, ¿no? Entonces ella tendrá su clave. ¿Coño, Nancy? Dios, ¿es verdad? Es la polla. Hablando de eso, lo de la foto de antes, ¿la lata era tamaño normal o era rollo esas las de avión? Oye, Nan, ¿puedo hablar contigo un momento? El sabio acaba de descubrir en la fiesta de 15 años de Gabriela que es su hija y su hermana. Eso en español de España significa no. ¿Estás viendo Los Querendones? El Latin Game of Thrones, ¿lo conoces? No me suena. Nan, es importante. Privado. Verás, que... Sí, ya sé lo que quieres decirme, mi niño. ¿Ah, sí? Volviste a caer en la prostitución. Sí, es que yo lo sabía, yo no tenía que haberte dejado en aquel piso y sobre todo con aquel papi rico ahí. No, Nan, que no es eso, de verdad. Ah, no, entonces esclavo. Te has pillado por ella y tú para ella no eres más que el rollo de una noche típico. ¿Qué dices? ¿Te lo ha dicho ella? Raquel... Paula... Rodri... Mierda, facturas, joder. Entonces, ¿qué crees? ¿Que le gustará más este collar a mi mamá? ¿O este? Este está flama, este. A ver, Axel, que yo sé que no es esto de lo que tú me quieres hablar. Noto como que te estás cerrando, hazme caso, que yo hice un curso de inteligencia emocional y sé que hay algo que te perturba. A veces pienso que es mi puta culpa, porque yo metí a mi hermano en los videojuegos. Y de ahí pasó los loot boxes y cayó en las apuestas. Joder, que un hermano mayor tiene que proteger y ayudar al pequeño. No hundirle en la mierda. Pues, la verdad, no sé qué decirte, porque... A ver, la parte gratuita del curso llegaba solo hasta la detección del problema. Ya, para la terapia había que pagar. Mira, puedes hacer lo que hago yo cuando estoy mal, pensar que hay otros que están peor. Tú por lo menos no tienes una hija hermana. ¿Mm? Ven conmigo a ver Los Querendones, vamos. Espera. Que estoy pensando que igual debería empezar a verla desde el principio. Porque si no te voy a estar preguntando todo el rato quién está liado con quién y todo. Eso es muy fácil, todos con todos. Pero bueno, si quieres empezar desde el principio, tú mismo tienes 256 capítulos a tu disposición. Lo tengo, le he hecho una foto. Me alegro. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Creo que Nancy me ha hecho una santería chunga de esas suyas. ¿Qué, nos vamos? No puedo. Tengo que ir a currar. La pasta, lo sabes. Si quieres, nos vemos esta tarde. Sí, sí, no problema. Voy yendo, ¿vale? Chao.
Hostia. Hostia. Cubo, parce, espérese un poquitico y en un segundo estoy con usted. Estoy buscando a Danilo. Le traigo un pedido de Venezuela. Disculpe, ¿es usted Danilo? Depende para quién. Le traigo un paquete, me han dicho que le diga que es de Venezuela. Tan a prisa, mi pez. Salemos un poquitico aquí entre compadres. Usted es colombiano, ¿no? No, bueno, mis padres sí que son cumbi... Quindianos. 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 Mire, Manuel, otro paisa como nosotros. Ricas arepas allá. Sin embargo, usted reparte arepas venezolanas. Dígame una cosa, pues. ¿Qué le parece a su papá que traicione así sus raíces? Bueno, es que mis papás no... Que no les ha dicho nada de esto, ¿verdad? No. No me extraña que se avergüence. Pero tranquilo. Será nuestro secreto. Pero dígale, Orlando, que nosotros no vamos a parar hasta que acá solo se venda arepa colombiana. La auténtica. La auténtica. ¿Me entendió? Perfectamente. Ay, qué chimba. Mire, Manuel. Un anillo como el de Gilberto. Este Orlando es más pendejo de lo que creía si piensa que me va a venir a comprar con esto. Es reggaetón duro. Fue la canción. Un poquito más corto también me va a quedar chévere.
le hicieron a Gilberto? Por favor, dejen al resto de la familia. Nosotros no queremos guerra. Dígale a Orlando que no joderemos más en su zona. Lo prometo, es verdad, hijita, es verdad. Eso es la arepa venezolana, eso era una broma. Y esto también era una broma. Ay, ay. Por favor, no le digan nada a Orlando de esto. Está bien, está bien. ¡Gilberto! Buenas tardes. A ver, escuchando tus reportes, podría entender tu feedback negativo de este recadito. Negativo, mis cojones. ¿Que me han pegado un puto tiro? Era para asustarte, panita. Esos maricos no se atrevieron a tocar ni ninguno de los nuestros, ¿eh? Tú no puedes saberlo porque no estabas ahí. Me habéis mandado indefenso a un puto cartel colombiano. Mientras tú estabas tan tranquilo viendo tu telenovela de gente que tiene hijos con su hermana. ¿Qué? Gabriela, hija del sabio. ¿Y tú qué coño haces? ¿Y qué hago? Estos bebés son una mina de likes, chaval. ¿Eh? No puedo llevarlos de cualquier manera. ¿Qué pasa, que no me sigues en Insta? No más trabajos especiales, prométemelo. Que yo te prometa a ti. Que yo te prometa a ti. Escúchame bien, carajito. Te he perdonado la vida a ti y se le he perdonado a tu amiguita también, ¿eh? Y cualquiera que tuviera un gramo de seso se diera cuenta que este recadito es un ascenso para ti. ¿Y cómo me pagas? ¿Cómo me pagas? Gritando como un niño y haciéndome spoiler de Los Querendones, mi telenovela. Tú sabías perfectamente a lo que te atenías si entrabas en esta empresa. Yo no apliqué nada de esto. Yo no elegí nada de esta puta mierda. ¡Joder! Axel, que no me puedo aguantar, que estoy yendo al último reparto de Samu. Lo siento, que no te esperaba, pero te mando la loca por si llegas a tiempo, ¿vale? ¿Qué cojones te quemaste ahora que está la supervisora aquí? Me cago en mi puta vida. ¡Qué susto! Que solo vengo a preguntar una cosa y suéltame ya, coño. La coartada muy bien, pero dame la farlopa y vete cagando hostias. ¿Qué dices de farlopa? Que yo reparto comida. ¿Cuándo hemos pedido comida si comida es lo único que sobra aquí? ¿A mí qué me cuentas, tío? Lo que tú digas, lo que tú digas, pero pírate, pírate. ¿Cuánto es la farlopa? Me cago en... la puta... ¡Bonaque! ¡Vete! Clau, ¿qué ha pasado? Se muere a camello. ¿Qué? A camello y un puto mentiroso. No te preocupes, no te he mangado nada. Por una vez he cogido el buen camino. Bueno, a ver, en verdad, mejor que no lo cuentes. Pero te juro que solo han sido 50 pavos. Que no, que te estoy vacilando. Tendrías que haberte visto tu cara. ¿Qué pasa? Nada.
Solo que la paga que me molaba pasar de mí porque soy camello. Y su ex también era camello. Y antes me han pegado un tiro en un pique de narcos colombianos y venezolanos. Vaya puta mierda de troleo. O sea, a ver, hasta lo de que fueras camel, pues vale, todavía, pero después se te ha ido la flapa completamente. A mí se me daría bien eso de inventarme videojuegos. Mira, imagínatelo, un rider al que le persiguen zombies. Ese sería guapísimo, pero buah, imagínate también un rider que reparte a domicilio. O un rider que... ¿Qué pasa? Este es el nieto de la señora de la casa de apuestas. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Que sí, joder, que este es el tío que me pegó. Te dije que no era una abuela. Mierda. ¿Qué pasa? Que le he dado me gusta a la foto. No tengo buena vibra con Axel, ¿eh? El chamo ya está bien arrecho y es muy, muy listo el huevón. Pues no creo que esté chinado con nosotros. Le está dando me gusta a fotos mías. Y encima viejas. Pues mejor. No queremos esa panita en nuestra contra, ¿eh? Es muy, muy listo. El sabio es el padre y el hermano de Gabriela. ¿Cómo coño la adivinó? Ya está. Espero que no se hayan dado cuenta. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Quién es este y por qué tiene una zapata? ¡Ey! ¿Te puedo hacer una pregunta? Hostia, me cago en mi vida, tío, de verdad. Escucha, solo necesito que me digas eso, saber no, si has visto a este chico repartir por aquí. Escúchame tú, que me tenéis hasta las narices con tanta preguntita. Tienes suerte de que no te ha visto la supervisora porque te corto los huevos. Y voy a mandar un mensaje a tu jefe quejándome de vuestro servicio. No, sí, y ahora te piras. Te dejo el próximo pedido al 75%. 50, ¿vale? 50. Y lárgate, tío. Gracias, tronco. De nada. Oye, una cosita, tío. ¿Mm? Tú no conocerás a este chaval de aquí. Hostia, Luke. Ya me bajo, Luke. No venía mucho a repartir por aquí, pero hace tiempo que no viene ya. Ahora viene otro chaval así más seco. Hostia, eres tú. ¿Y a este otro lo conoces? ¿Lo has visto alguna vez? No, ese no me suena. ¿Estás seguro? Este vino una vez y tuvo una bronca súper chunga con el Luke y luego Luke ya no vino más. Pero también parece más majo que el camello chungo que viene ahora. ¿Con qué? ¡Voy! ¡Saluda a Luke! Perdona, ¿eres Clauquila o debería decir Clau fucking viral? No me jodas, ¿algún vídeo en mi día de ayer o qué? ¿Algún vídeo? Tía, hashtag hasta el coño es trending topic. Te ha retuiteado Sara Socas y te ha visto más peña que el meme del perro. ¿Cómo? Te lo juro, tía, que eres la puta ama. Enhorabuena, tía, te lo mereces, te lo juro, ¿eh? Ay, Lu, qué majo. Malparío, carahuevo, calefeto. No, gracias, Julio, que llevo un poquito de prisa. He quedado con una compatriota tuya. Esto es lo mío, ¿no? Por eso la chupa nueva, ¿no? ¿Te mola? Seis repartos me ha costado. Total, va a acabar en el cuarto de... Chiquinquira. Pues macho, es más fácil lo de relambe verga. ¡Nos vemos, manito! Nos vemos, papi. ¿Qué me traes, crack? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué me traes, niño? Tómalo. ¿Qué me traes? Vas. Disfrútalo, vamos. Nos vemos, ¿eh? Venga.
cojones estás vendiendo, eh? Sam, me cago en Dios, hostia. Esto no es lo que parece, joder. ¿Ah, no? No. Y yo no soy tu piba, ¿eh, loco? Te iba siguiendo el puto día. O sea, ¿a quién coño le pillas? La mierda que vendes y todo. Tienes que acabar con esto ya, tío. ¿Acabar con esto? Tronco, tú estás en un curro de mierda por esto, tío. Y no ganas ni la puta décima parte. Escúchame, no seas tonto. Yo hablo con mi gente y te sacas una pastrestra que lo flipas. ¿En serio me estás diciendo esto ahora? Después de la mierda que ha hecho esto al barrio. Si es que no te reconozco, tío. Eres otro. Madre mía, tío. Tienes que acabar con esto cuanto antes, tío. Más te vale dejarlo porque si no te voy a denunciar. Por tu puto bien. ¿Por mi bien? ¿Quién cojones te crees tú para pensar por mi bien? ¿Y por qué hostias me sigues? ¿De qué coño vas? ¿Qué tal, guapa? Que estoy en casa de mi madre, me lía un poco. Mañana te veo, ¿vale? Un besito. Tío, pero... ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿No sabes llamar a la puerta o qué? ¿Por qué has roto esto? Si estaba guapísimo. Porque es mentira. No puedes tomar decisiones. Todas te iban a un sitio y ese sitio es una mierda. Pero había... había un camino bueno. No había ningún camino bueno, Jorge. No lo hay ni para ti, ni para mí, ni para Samu. ¿Quién es Samu? El personaje nuevo de Ratchet & Clank. Samu era uno que hizo lo mismo que tú, Jorge. Meterse con la gente que no debía. Con la que sí que elige. Hizo lo mismo que tú y ahora está muerto. Joder, yo... lo siento, no quiero que... no quiero que te salpique mi mierda. Yo ya estoy de mierda hasta el cuello. Axel, oye, estás pasando un poquito de mi culo, ¿no? Que a ver, que lo entiendo, que estarás a tope currando con lo de tu hermano, pero llámame, que tengo mazo cosas que contarte. Que soy viral, tronco. O sea, viral en plan guay, no en plan a lo friki. Bueno, llámame. Ey, mira, soy Kalima. Tía, me ha flipado lo que haces. He escuchado tus temas y, tía, estamos montando una cosa guapa, tres colegas de Barna, que te puede molar. Igual te tira mazo Madrid, pero...
empezar, tío. La cartera la tengo... Pues no tengo ni puta idea. ¿Alguien tiene cáscara latina? Has traído el molly, ¿verdad? Sí. ¿Qué me tienes? Dame. ¿Popper? ¿GHB? Yo llevo cash. Tú que eres tan bueno resolviendo problemas, ¿quién coño ha pillado a quién? Yo te podría decir que es la primera vez que vengo a un chill, pero seguro que o no te lo crees, o me dices que es la primera vez que traficas. Vamos a mentirnos así, como cuando yo le decía a mi padre que me probaba ropa de mujer para ver cómo se desabrochaba más rápido. Pues no, no es la primera vez que trafico. Y mis jefes han amenazado con matar a mi hermano ludópata si no les devuelve un préstamo. Y ayer les llevé a una banda contraria a un dedo cortado. Y creo que me he enamorado de una compañera Ryder. Y ahora estoy pasando de ella porque ella se cree que su ex era camello. Y yo creo que a su ex lo mató otro compañero. Joder, ¿y yo que te iba a echar la turra porque me dejaste colgado con el desarrollo del juego? Ostras, es verdad. ¿Qué tal va eso? ¿Tú me ves programando ahora mismo? Pues no. Lo dejé a medias. Tío, tú eres Axel de Machine, el genio planificador. Sin ti no salgo del lobby. Por cierto, esta sí es mi primera vez en un chill y no me está encantando. Además, que son como mayores, ¿no? Es que ahora me van esos. Los maduros son los nuevos Twink, que eran los nuevos coreanos. ¿Te acuerdas cuando me dio por los coreanos? Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué hacer de qué? De comer maricón, lentejas o ramen. Coño, con lo tuyo, con tus narcos, tus dedos cortados, tu colega asesino. ¿Tú te crees que aquí alguien se va a escandalizar? Pues eso. Pues nada, ¿qué quieres que haga? Voy a currar para ellos hasta pagar la deuda y ya está. Y encontrarán otra deuda que hacerte pagar. Tío, esta es tu especialidad. Axel de Machine se sale de todas. ¿Qué pasa, influencer? Bueno, no es para tanto, ¿eh? ¿Cómo que no? Fotacas que te marcas, cabrón. En nada te mandan ropa gratis, te lo digo. ¿Para qué si ni la usa? ¿Y qué pasa, Orlando? Bueno, pues que te envíen otra movida. Una pregunta, ¿tú retocas mucho las fotos? Qué va, es todo natural, chaval. Te lo digo porque he fichado una app de retoque nueva. Mazo guapa. Yo voy bien con la mía. Como veas, pero esta tiene una movida de contraste que te resalta mucho los oblicuos. ¿Los oblicuos? Pero si es mi fuerte, chaval. Bueno, y los glúteos, ¿eh? Pero eso lo dejo ya para OnlyFans. ¿Cómo dices que se llama la app para buscarla? Pues ahora no me acuerdo, pero si quieres te la busco yo. ¿Qué te iba a decir? Que si tienes alguna técnica así para ganar volumen rápido, me quiero poner así fuerte como tú. Coño, yo te entreno, tío. Mira, lo primero, hidratos fuera, ¿vale? Las arepas ni tocarlas. Si no tocas las arepas, nos quedamos sin negocio, mamón. Bueno, no te preocupes, que las arepas es lo segundo. Después del cliente. ¿Qué te iba a decir? Que he estado leyendo muchos libros sobre marketing. Y he pensado en implementar unas movidas nuevas. A ver, ¿tú sabes qué bienvenida toda I+D? ¿Qué es eso de I+D? Investigación más drogas. Sí. Bueno, que he pensado que, como enlace en el cliente que soy, en aprovechar el FOMO con los consumidores. ¿El FOMO? ¿Vienes a Axel, eh? ¿Y qué es eso del FOMO? Que te lo explique Axel, que lo tiene fresco. El FOMO es el fear of missing out, el miedo a perderse algo. Yo voy al cliente y le digo que su producto está siendo muy demandado
porque ha venido una remesa mazo buena y que se está agotando, una movida así. Entonces ellos, por miedo a quedarse sin, piden más y boom, profit. Boom. Bien. Bien, bien. Eso es el Axel que nos gusta, ¿eh? Mira, yo entiendo que has tenido un problema con lo de los colombianos, pero pues... colombianos, tú comprendes, ¿no? A ver, qué bueno que te diste cuenta que eso fue una oportunidad para demostrar tu talento. Ese es el Axel que queremos. Ese es el Axel que vais a tener. Bueno, pero un poco más definido, ¿eh? Y con la espalda más ancha, que estás hecho un cirio. Bueno, ¿cuándo empezamos el entreno? ¿Eh? Mira, tengo todo lo que necesitas. Pesas, proteínas y, sobre todo, un móvil guapo para que te hagas selfies. Bueno, ahora tengo una cosa muy importante que no me puedo perder, pero a la vuelta. Venga. Fear of missing. Espero que no coma un pepito de crema. Oye, si no se dejan de marchar, me van a dejar muy triste y muy arruinada. Ahora tengo que encontrar nuevos clientes. Uy, seguro que eso te cuesta un mogollón, vamos. Pero bueno, que no nos vamos todos. Yo me quedo. Y el nuevo también se quedó después de despedirle y joderme unos pantacas guapos. No se puede confiar en él, ¿eh? Pues no, la verdad es que no. Ni en él ni en Samu. Ay, niña, te va a venir bien poner tierra de por medio para olvidar a Samu. Ahora, eso sí, espero que haya suficiente tierra de aquí a Barcelona. Yo tuve que poner todo un océano. Pero bueno, yo tenía que olvidar a Cinco. Bueno, aquí siempre va a estar Luca esperándote cuando vuelvas de tu movida esa rara. ¿Cómo era? Raperas Bolleras Sin Fronteras, ¿no? Que no, joder, que no es una ONG, que es un grupo de activistas raperas que quieren que colabore con ellas. Ay, niña, vas a pasar más hambre allí que aquí. Lo veo. Bueno, cuando vaya a verte me llevarás a la playita, ¿no? O eso no es activismo. Hombre, Luke, si te pago el alojamiento y la comida, entonces sí que es una ONG. Mira, Payasos Sin Fronteras, se me ocurre. Sé buena. Oye, bromas aparte, ¿vendrías a verme? Oye, me tengo que pirar, ¿eh? Pero si es Red Night, hoy no se curra. Ya, corazón, pero esto es un business serio. Oye, suerte por Varna. Saludas a Kira de mi parte, ¿eh? Este es gilipollas. ¿Quieres mirar por dónde vas? Mejor mira tú por dónde vas, camello de mierda. ¿Qué coño quieres? ¿Quieres vengarte porque te he quitado el curro? Sí, capullo, sé perfectamente que estás trabajando para Orlando. Esa bici eléctrica, esa inyección de pasta de repente. Así que si yo soy un camello, tú eres lo mismo. Tú y yo no somos iguales. Yo no soy un asesino, yo no me cargas, Samu. ¿Qué? Escúchame, gilipollas. Yo no me he cargado a nadie, ¿te enteras? Yo quería salvarle, joder. ¿Por mi bien? ¿Quién cojones te crees tú para pensar por mi bien? ¿Y por qué hostias me sigues? ¿De qué coño vas? Ya, sí, ya sé que no tengo que llamar. ¡Joder, que es una emergencia, hostia! Que no, que es un compañero que sabe lo que hago y se lo quiere decir a la poli. No, que le puedo convencer, pero necesito casa. Estaba por la historia. Quería que ganase pasta, que fuese como nosotros. ¡Que yo no soy como tú! Vale, no eres como yo. Pero tampoco eres mejor, eres un mierda. Y Orlando se ha dado cuenta, por eso me ha vuelto a llamar a mí. ¡De puta madre! Si os montáis una boyband de asesino. ¡Que no soy un asesino! Gracias.
El hijo pródigo is in the house. ¿Pero qué cojones? Lo de la Biblia, bro. Que vuelvo a casa por Navidad, ¿no? Al business. Coño, es tu madre. ¿Pero qué estás haciendo aquí, care culo? Te dijimos que te íbamos a matar si volvías. ¡Luismi! ¡Pero si me habéis llamado vosotros! ¡Policía! No te muevas. ¡Alto, policía! Hemos recibido el aviso de que aquí se están produciendo actividades violentas y tráfico de drogas. Señor agente, violencia ninguno. No, no. Y drogas menos, oiga. Somos personas sanas, que no vea mi compañero. Tóquelo, tóquelo. Oiga, habrá gimnasio en la cárcel. Crisis significa oportunidad. Crisis significa... La ropa, la ropa, ¿eh? Cállate. Ve nomás, care verga, me trajiste eso a mi casa y mi casa es decente, mala persona. Lléveselo, policía, lléveselo. ¡Eso no es mío! Esto tampoco es tuyo, campeón. Z5 Central, tenemos un presunto delito de tráfico. Calle Madalena 53. Tiene derecho a guardarse. Drogas y armas, y me parece que acaban de pegar a alguien. Por favor, venid. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Clau, lo siento. Que me he liado mazo con lo de mi hermano. Pero ahora voy a despedirte, no te preocupes. Tengo que verte antes de que lo petes. Que si no, tus guardaespaldas no me van a dejar acercarme. Enano, que ya está. Que ya estás todo solucionado. No tenemos que preocuparnos más. ¿Cómo? ¿Qué estás dónde? ¿Dónde está? Suéltale, ¿qué coño quieres de él? Lo mismo que queremos de ti, que pague su deuda. Él me debe 300 euros y tú, 2 tenientes. ¿Qué preferís? ¿Pelúa o pabellón? No te hagas daño, no. Son tipos de arepas, Jorge. Como sois jóvenes, os hago una de cada. ¿Eh? ¿Sabes que me cae muy bien tu hermanito? Ha llegado hasta aquí con sus ahorritos.
¿Has visto una foto mía haciendo propaganda de las arepas? Eso fue una idea de Orlando para el marketing y todas esas huevonadas. Yo les decía que para qué necesitamos que el restaurante vaya bien si nosotros hacemos la plata con la droga. Pero ya sabéis, al que trabaja para ti hay que dejarle hacer. Una pregunta. Ninguno tenéis ninguna alergia, ¿verdad? Porque eso ahora hay que preguntarlo siempre, ¿no? Ah, sí. Pues eso, que tu hermanito vino a pagarme todo lo que me debía. Pero como tú no eres gafo, sabes que lo que queremos de él no es el dinero. Es tú. Espera, espera, espera. A ver. ¿La conoces? No nos habíamos visto. Pero tu hermano ha venido por aquí muchas veces, Jorgito. Dime, Axel, ¿te fue fácil deshacerte de Orlando y de Luismi? Y también ese otro chico que trabajaba para nosotros. ¿Cómo se llamaba? Luke. Nunca me gustó. Siempre haciendo vaina. Sin embargo, tú me gustabas. Parecías listo. Y lo fuiste. ¿Te costó mucho deshacerte de estos? No. La verdad es que no. Lo más difícil del plan fue encontrar una cabina de teléfono. ¿Qué quieres de mí? Parece que no eres tan listo. No te enteras de nada. Te estoy diciendo que pagues tu deuda, lo de tu hermano, mis dos tenientes y toda esa droga que está ahora en manos de la policía. No tengo dinero. Pero si ahora tienes un negocio. ¿Sí? Sí. Todo esto es tuyo. Guapa, que tenemos que irnos ya. No tengo que pasar por Alcalá, por Torrejón y por Guadalajara. Con mis cojones que en este viaje gano dinero. Ya voy.